Bien, pues son dos cosas absolutamente necesarias para nuestro México. Y a mí me da mucho gusto que esta expresión viva, esta expresión de los jóvenes, sea expresada desde la fe. Y esperemos que Dios nuestro Señor nos encamine por esos caminos de justicia y de paz para nuestra nación. Yo creo que esta reunión y esta expresión de los jóvenes, pues es un signo de esperanza. No todo está perdido. Hay muchos jóvenes que tienen vida verdadera y que tienen sentido de su vida. Y yo creo que esto debemos siempre fomentarlo. Y hoy realmente pues estamos muy contentos de tener aquí a 30,000 o más jóvenes dando ese testimonio y ese ejemplo de que se puede construir una sociedad fraterna, una sociedad justa, una sociedad en paz como lo queremos para nuestro querido México. ¿Algún mensaje o un saludo para nuestros lectores de YouTube? Bueno, pues a todos los lectores, a todos quienes nos escuchan, les mandamos la bendición y les mando un abrazo. Soy el arzobispo de León, Alfonso Cortés, y les deseo todo bien. Ánimo y adelante, queridos jóvenes y queridos hermanos.